Hola, bienvenidos a esta cita semanal con la información de la seguridad vial y motor aquí en la 8 de Valladolid. Hoy vamos a comenzar hablando de los accidentes viales laborales que se producen en nuestro país y que le suponen a España 2.000 millones de euros al año. El RACE, en colaboración con GAC3, ha realizado un informe sobre la seguridad vial laboral en España, en el que destaca el incremento de la siniestralidad a pesar de la falsa sensación de mejora de las empresas. Porque solo un 27% de los trabajadores, según este informe, reciben formación en seguridad vial, a pesar de que existen más de 69.000 accidentes viales laborales al año que han provocado una baja. El Real Automóvil Club de España, RACE, en colaboración con GAC3, ha realizado el primer informe sobre la seguridad vial laboral en España, un meticuloso trabajo con el que se pretende arrojar luz sobre la problemática de la seguridad vial durante la jornada laboral, una situación que provoca en España 249 muertos al año y un coste a la sociedad de 2.000 millones de euros. Para el informe se han utilizado fuentes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Instituto Nacional de Estadística, DGT, Comisión Europea y Eurostat. Además, se han realizado encuestas a más de 2.000 personas, entre las que se incluyen 300 responsables de prevención de riesgos laborales en empresas españolas. Desde el año 2013, la accidentalidad vial laboral ha experimentado un ascenso coincidente con los años en los que se ha reflejado una mejor tasa de empleo y mejores resultados en la actividad económica. Sin embargo, el parque de vehículos en circulación no ha crecido en las mismas proporciones. A lo largo de la serie temporal estudiada, los accidentes viales laborales representan entre el 11 y el 12% del total de siniestros laborales ocurridos en España, siendo el primer factor de mortalidad entre los accidentes laborales, con un 38% del total. En España se producen cada año, de media, medio millón de accidentes laborales con baja, de los que casi 70.000 corresponden a accidentes viales, un dato que no ha dejado de aumentar desde el año 2013 y que ya se encuentra en niveles anteriores a 2010. Estos datos guardan correlación con la reactivación económica y la cifra de empleados cada año. En 2018, 249 personas perdieron la vida en accidentes viales laborales. El perfil con más riesgo de sufrir un accidente vial laboral es el de mujeres entre 16 y 29 años en los accidentes in itinere, es decir, aquellos que se producen desplazándose desde y hasta el lugar de trabajo y que suponen el 70% del total, y hombres entre 16 y 29 años en los accidentes en misión, los producidos durante la jornada laboral. Además, se producen más accidentes yendo al trabajo, el 64%, que volviendo de él. Y destaca un detalle, es más probable que una persona sufra un accidente si lleva poco tiempo trabajando en la empresa, menos de 6 meses, y si la compañía es grande, más de 250 trabajadores. El segundo gran daño que provocan este tipo de siniestros es el económico, ya que las bajas por accidentes viales laborales han supuesto, de media, en los últimos 9 años, cerca de 2.000 millones de euros a la sociedad, de los que 100.600.000 euros al año son una carga para la seguridad social. Por el tipo de accidente, el coste medio de cada accidente leve que ha producido una baja asciende a 17.900 euros, 237.800 euros el grave y 1.913.000 el mortal. Los costes engloban gastos médicos y rehabilitación, servicios judiciales, emergencia, daños materiales y pérdidas de producción. Según el informe del RACE, el 54% de trabajadores que sufrieron un accidente vial laboral conducía un coche, mientras que uno de cada cuatro, el 23%, conducía una moto, una cifra 6 veces superior a lo que debería corresponderle estadísticamente por uso, siendo el tipo de vehículo más peligroso. Respecto al 13% de los trabajadores que utiliza el transporte público, la proporción de siniestralidad en este medio es inferior al 1%, por lo que la probabilidad de sufrir un accidente vial laboral en este tipo de transporte es prácticamente nula. El 93% de los españoles deben desplazarse para desarrollar su actividad profesional, de los que el 77% utilizan un vehículo a motor privado, en menor medida de empresa, recorren al menos 10 kilómetros de media en el traslado in itinere y tardan una media de 28 minutos en completar su trayecto. Según estos datos, el momento más peligroso es el martes entre las 8 y las 9 de la mañana, la peor estación, el otoño, y las comunidades autónomas con mayor tasa de accidentes por cada 100.000 habitantes son Andalucía, Cataluña y Murcia, y las de menor tasa, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Las empresas tienen un papel fundamental respecto a sus empleados.
Sin embargo, sus opiniones al respecto del estado de la seguridad vial laboral se encuentran bastante distanciadas de la realidad. Dos de cada tres consideran que ha mejorado en los últimos años, cuando los números muestran una clara tendencia negativa. Un ejemplo claro lo tenemos en la formación vial que imparten. Solo el 27% de los trabajadores la reciben, mientras que un 60% son formados ante incendios y evacuaciones. Además, el 78% de los responsables de protección de riesgos laborales encuestados exoneran a las empresas de los siniestros ocurridos in itinere, culpando a los propios trabajadores e indirectamente a la DGT. Los motivos de los accidentes son, para las empresas, las prisas, el 98%, las distracciones, sobre todo el uso del móvil, el 95%, y el hecho de no respetar las normas de circulación, el 95%. Como medidas para reducir los accidentes in itinere por parte de las empresas, destacan la formación en materia de seguridad vial, en un 85%, la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa, un 82%, y el fomento del teletrabajo, en un 76%. Como propuestas del RACE para mejorar estos números, a los trabajadores les pide mayor concienciación sobre la importancia del mantenimiento correcto del vehículo, uso correcto de la moto, conocer y evitar los principales motivos de distracciones relacionadas sobre todo con el teléfono móvil y solicitar formación en seguridad vial. Para las empresas, el RACE cree que hay que implementar una flexibilidad de horarios, fomento del teletrabajo, promover flexibilidad de horarios de entrada y salida, evitar largas jornadas de trabajo fijando un horario máximo de salida y estableciendo el periodo libre de llamadas antes y después del trabajo. Además, un plan de prevención in itinere para nuevos trabajadores, especialmente si se traslada al trabajo en vehículo a motor. Y una iniciativa en la prevención de los trayectos in itinere, el fomento del vehículo compartido, espacios para aparcar y autobuses lanzadera de empresa, financiación del traslado del trabajador en transporte público, formación en buenas prácticas de conducción y nombrar un gestor de movilidad dentro de las empresas. Y para la administración, incrementar las bonificaciones a las empresas por baja siniestralidad, incentivos a los trabajadores y empresas para la renovación del parque móvil y reconocimiento de buenas prácticas a los trabajadores y empresas. Además, se debe aumentar la capacidad de la inspección de trabajo para el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales relacionados con la seguridad vial. En el 2013 tuve un accidente. Después de visitar a un cliente, estaba lloviendo y se me fue el coche. No sé, no entiendo el porqué. Y bueno, la conclusión es que estuve 16 meses de baja. Y después de todo esto, todavía estoy en el paro, porque no me siento capacitado para poder volver a trabajar y conducir. No sé, he cogido miedo a conducir. En este caso en concreto, dejamos de trabajar con determinados proveedores. Muchas veces porque no llegan a tiempo los plazos de la entrega o el material cuando te viene está dañado. Cuando no es por un tema de una avería en el reparto, es por un accidente o porque tienen poca plantilla porque están de baja y al final no llegan a tiempo y, en fin, que es un desastre. Por eso elegimos buenos proveedores para dar lo mejor a nuestros clientes. Y muchas veces decimos que no a determinadas empresas a la hora de elegir un proveedor u otro independientemente del precio. Para nosotros la seguridad vial no era un tema a tener en cuenta en el programa de formación para nuestros empleados. Sin duda estábamos totalmente equivocados, ya que representaba un problema importante que restaba productividad, eficiencia y satisfacción para nuestros clientes, lo que se traduce en costes extra para la empresa y también en un deterioro de la imagen. Además, y más importante, un plus en prevención de riesgos laborales para todos nuestros empleados. Esto, evidentemente, ha mejorado de forma notable desde que invertimos en formación. Cuando te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Con la innovación de Michelin Cross Climate, estarás siempre preparado, haga el tiempo que haga. Michelin,
la mejor forma de avanzar. Hey, Mercedes, ¿podrías buscarles un hotel? Seleccione un registro. Nuevo Clásides. La semana pasada os contamos que se había celebrado el juicio por el atropello a dos ciclistas en la ronda VA30 en el que falleció Jesús Negro y que el juicio había quedado visto para sentencia. Una sentencia que ha llegado muy rápida y que ha sido emitida por la sala número 6 del juzgado de lo penal número 3, condenando al camionero portugués acusado a una pena de 2 años y 4 meses de prisión y a la retirada del carnet de conducir por un periodo de 43 meses. Esta sentencia no es firme porque se puede recurrir y, de hecho, la defensa del acusado así lo va a hacer, como también la acusación de la familia del fallecido Jesús Negro. Sin embargo, la acusación que representa al otro ciclista atropellado, Aitor Martínez, no recurrirá. Por tanto, a este juicio aún le quedan muchos capítulos que escribir. Hace más de 20 años, en Toyota nos hicimos una pregunta y de ella nació el primer coche híbrido. En 2022, queremos que todos nuestros coches lo sean. ¿Y tú, en qué piensas? En Desguaces Cano compramos toda clase de vehículos en cualquier estado. Tramitamos al instante la baja de coches, motos, camiones y cualquier tipo de maquinaria de manera gratuita. Visita nuestra web donde encontrarás vehículos de ocasión y todo tipo de recambios. Desguaces Cano, 40 años a tu servicio. AT, la mayor red de centros de formación profesional para el empleo, especializado en transporte, logística y seguridad vial. Nuestro reto, el empleo. Existen pruebas muy claras donde antes solo había indicios. Los nuevos motores diésel contaminan menos que los de gasolina. La tecnología ha conseguido que los motores diésel no solo sean más eficientes que los de gasolina, sino que además se ha demostrado que los que cumplen la normativa Euro 6 son menos contaminantes. Una de esas pruebas es que en Japón, país que lleva años apostando por la movilidad alternativa diseñando y fabricando vehículos híbridos y eléctricos, están volviendo a incluir versiones diésel en sus modelos, reconociendo así el avance tecnológico de estos motores de gasóleo. Uno de ellos es el Mitsubishi Eclipse Cross, el último SUV compacto de la marca de los Tres Diamantes, que se ha convertido en todo un éxito de ventas y que ha incorporado un motor diésel de 2.2 litros y 148 caballos para completar su gama. El Eclipse Cross, con un nuevo motor diésel, se presenta únicamente con un cambio automático de 8 velocidades de convertidor de par y con la tracción total inteligente Super All Wheel Control de serie. En la versión gasolina, el Eclipse Cross presenta 3 opciones según el equipamiento, pero la versión diésel solo será accesible para la terminación Kaiteki, la más alta de la gama. El precio de salida será de 40.600 euros, pero a eso habrá que restarles las ofertas de lanzamiento y diferentes promociones de Mitsubishi. El Eclipse Cross nació para ocupar el espacio entre la SX y el Outlander y desde el principio mostró un diseño con personalidad, alejado de las líneas más clásicas de estos e incorporando una presencia más moderna y llamativa, especialmente en su parte trasera, donde se le ha dotado de un alerón central que incorpora la tercera luz de freno, dándole un aire más deportivo. El Eclipse Cross presenta un habitáculo bastante amplio proporcionado por la buena distancia entre ejes, además de llevar las ruedas montadas muy cerca de los extremos delantero y trasero de la carrocería. Los asientos se pueden deslizar longitudinalmente y también cuenta con respaldos traseros ajustables en su inclinación. El maletero, también generoso, dispone de una capacidad de 485 litros. En lo que se refiere al equipamiento interior, el Eclipse Cross ha sido diseñado para aportar una experiencia muy completa en cuanto a conectividad, información y entretenimiento al usuario. Para ello presenta una pantalla táctil de 8 pulgadas con un menú ágil e intuitivo, fácil de navegar.
También destaca un head-up display para que el conductor tenga toda la información necesaria a golpe de vista mientras conduce. El Eclipse Cross es un coche fácil de conducir, con una respuesta ágil al pisar el acelerador, con un asiento confortable y con un sinfín de ayudas a la conducción para conseguir una experiencia al volante que deja huella por su dinamismo y suavidad. Estable en el paso por curva, la tracción total dispone de tres programas para ajustar en función de la superficie sobre la que se mueva. Así se puede seleccionar la posición auto, nieve o grava. Cabe destacar que tras el primer año de existencia, el nuevo Eclipse Cross ya ha superado ampliamente las 80.000 unidades en venta global y que de todas las regiones del mundo, Europa ha representado el 40% de ese total, es decir, el de mayor demanda. Y si hablamos de seguridad, el nuevo Eclipse Cross ofrece, según versiones, los más avanzados sistemas de seguridad. Mitigación de colisión frontal, alerta de salida de carril involuntario, detección de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero, control de velocidad de crucero adaptativo, sistema automático de activación de luces de carretera o un sistema multicámara que proporciona una visión a 360 grados, entre otros. Este nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi ha conseguido una calificación de 5 estrellas Euro NCAP. Neumáticos Esgueva. Cuando tu seguridad depende de ellos, cuenta con nosotros. Neumáticos Esgueva, más de 25 años a tu servicio. Estamos en calle Topacio 21, polígono de San Cristóbal. Neumáticos Esgueva. Si eres motorista o tienes un ciclomotor, atento que esta información te interesa. Como resultado de las medidas incluidas en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, el denominado Plan Aire, la Dirección General de Tráfico ha anunciado las nuevas etiquetas medioambientales para motos. A partir de ahora, tanto motocicletas como ciclomotores estarán clasificados en función de su potencial contaminante, tal y como ya se hizo con el resto de vehículos. La DGT ha puesto en marcha la nueva clasificación de motocicletas y ciclomotores con el objetivo de discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Este distintivo ambiental para motos también servirá de ayuda a los ayuntamientos en sus políticas municipales como instrumento para restringir la circulación de los vehículos más contaminantes y también para promover el uso de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales relativos a la movilidad y medio ambiente. Estas son las cuatro etiquetas de la DGT para motos, donde se incluyen ciclomotores de dos o tres ruedas, cuadriciclos ligeros, motocicletas de dos ruedas y motocicletas con sidecar. Motocicletas y ciclomotores con etiqueta cero, color azul, corresponde a los vehículos eléctricos, eléctricos con autonomía extendida e híbridos enchufables con una autonomía superior a los 40 km en modo eléctrico. Motocicletas y ciclomotores con etiqueta eco, verde y azul. Esta etiqueta identifica a vehículos híbridos e híbridos enchufables con una autonomía inferior a 40 km en modo eléctrico.
el número de motos o ciclomotores con esta etiqueta eco apenas llegan al 1% en las principales ciudades españolas. La etiqueta C de color verde es para motocicletas y ciclomotores. En este apartado ya podemos hablar de un 20% del parque en Madrid y el 19% en Barcelona, con un total del 29% en toda España. Son motocicletas y ciclomotores homologados según las normativas de emisiones Euro 4 y Euro 3. La etiqueta B, amarilla, identifica a las motocicletas y ciclomotores homologados según la normativa de emisiones Euro 2, un grupo de vehículos que representan el 26% según la DGT, el 44% corresponde a ciclomotores. Todas las motocicletas y ciclomotores que no reúnan alguna de estas características se quedan fuera del etiquetado medioambiental de la DGT y, por tanto, quedan clasificados como vehículos más contaminantes, lo que supone un parque del 45%, de los cuales un 39% son motos y un 55% ciclomotores. En total, en España circulan casi 3 millones y medio de motocicletas y casi 2 millones de ciclomotores, unos datos que representan el 15% del total del parque automovilístico. Por sus características, es un tipo de vehículo muy aconsejable para circular por ciudad, aunque la libertad de la que disponían las motos para circular en situaciones de alta contaminación se ha visto reducida con el nuevo protocolo anticontaminación que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, que establece que en episodios de alta contaminación solo podrán circular por Madrid las motocicletas que dispongan de etiqueta ambiental, algo que también se ha empezado a aplicar en Valladolid los días en los que se cierra el tráfico al centro. A partir del próximo 23 de abril, la colocación de esta pegatina será obligatoria para todas las motos que circulen o estacionen en las calles del municipio de Madrid. Quien incumpla esta norma estará expuesto a una multa leve de 90 euros. En el resto de España, de momento, la colocación de la pegatina en la moto es voluntaria, aunque desde la DGT recomiendan hacerlo en un lugar visible. Se pueden adquirir en cualquier oficina de correos al precio de 5 euros, igual que cuesta la etiqueta de los turismos y furgonetas. La ciudad es el espacio común donde vivimos y ha de ser también un lugar de respeto y convivencia entre todos y todas sin excepción. Todas las personas somos peatones y una gran parte además hacemos uso de bicicletas y vehículos a motor. Ese respeto pasa por el cumplimiento de las normas de tráfico y la precaución. Solo así podremos evitar los accidentes y los atropellos en los que se ven afectados los conductores y sobre todo los colectivos más vulnerables. Peatones, ciclistas, personas discapacitadas o con movilidad reducida. Transitar por una vía o cruzarla indebidamente, entre coches o cuando no tenemos preferencia de paso, supone un gran riesgo para nuestra vida y la de otras personas. Mantener la atención en todo momento, evitar distracciones innecesarias y respetar el espacio de cada uno hará que estemos más seguros mientras circulamos por la ciudad. Y puede ser vital en caso de que se produzcan situaciones imprevistas. La precaución es muy importante a la hora de circular y realizar adelantamientos. Respetar la distancia de seguridad con respecto al vehículo que circula delante y guardar una distancia lateral suficiente al adelantar a otros vehículos es imprescindible, especialmente cuando se trata de bicicletas y motos. Precaución, civismo y respeto son la base para una buena convivencia. Poniendo un poco de nuestra parte, lograremos que Valladolid sea una ciudad más cívica y más segura. Convivir es respetar. Ayuntamiento de Valladolid. You look so nice, there's something bright. When I look into your eyes, I can see the ocean waves that shine light. Can we do it? Oh, maybe. Sobre una moto. Todos somos de cristal. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En 2019, la mayoría de los tests de accidentes están basados en dummies masculinos. En Volvo han recopilado datos del mundo real desde los años 70 para entender mejor qué ocurre en una colisión, cuáles son las fuerzas que intervienen y cómo minimizar sus consecuencias. Como resultado, ha sido posible identificar qué lesiones sufren hombres, mujeres y niños en diferentes accidentes.
Los datos dicen que en la carretera algunas personas son más vulnerables que otras, o al menos son vulnerables de distinta forma. Por eso, Volvo considera que ha llegado el momento de compartir más de 40 años de estudios sobre la seguridad para que los vehículos sean más seguros para todos, no solo para el conductor medio. El equipo de investigación de accidentes de tráfico de Volvo se formó en 1970. Desde entonces han recopilado y analizado datos de más de 40.000 vehículos y 70.000 pasajeros. Este trabajo es el que les ha llevado a implantar numerosos e innovadores sistemas que instalan actualmente en sus vehículos. Cuando una mujer se sube a un vehículo para conducirlo, da por sentado que está protegida. Sin embargo, en 2019 la mayoría de los fabricantes de automóviles siguen creando vehículos que se basan exclusivamente en los datos obtenidos en ensayos de colisión realizados con maniquíes masculinos. Por este motivo, Volvo entiende que las mujeres tienen más riesgo de resultar heridas en un accidente de tráfico que los hombres. En estos datos de los estudios realizados, Volvo ha observado que aparentemente hombres y mujeres parecen iguales, y por ello en Volvo creen que deberían estar igual de representados en las pruebas. Con la iniciativa EVA han decidido publicar los resultados de más de 40 años de investigación. Al permitir que todo el mundo pueda descargarse esta información, esperan que todos los vehículos puedan ser ahora más seguros para todos, porque en Volvo las personas son siempre lo primero. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos de turismos, vehículos industriales, maquinaria agrícola, de obras. Estamos en carretera Salamanca, kilómetro 129. El Motorsport Institute de Madrid acogió recientemente la gran final de la primera edición del Campeonato Internacional ESL Racing Series MAFRE, donde 16 pilotos de 11 nacionalidades se enfrentaron en tres emocionantes carreras emitidas a través de los canales de deportes de Movistar Plus, las plataformas digitales de Movistar eSport y Facebook España, superando las 350.000 visualizaciones. ESL Racing Series MAFRE es el primer campeonato de sim racing organizado en España y en el que compitieron más de 900 jugadores de diferentes países para clasificarse. La primera fase del campeonato se dividió en una jornada clasificatoria y una fase regular en la que participaron 18 escuderías, de las cuales solo las 8 mejores lograron pasar a la gran final. Salida, 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 arrancan las grandes finales de la SL Racing Series MAFRE. Vamos a ver cuántos salen vivos de esa primera curva. Y de momento, pues muy bien, está Cuba, que perdió la primera posición ante el de Tim Vires. ¡Oh, atención! ¡David Dreco! Intenta cerrar la puerta. Alan Pince se tiene que separar. El MVP a Erhan Jajovski. Tiene relación de cerca el piloto de Williams. Pues ahí está Uriol pasando este primer giro en esa quinta posición. Y adelantando a Jim Parisis. ¡Oh! Por fuera. Se le va Uriol. Se le va. Vamos a ver cómo vuelve. Ha pasado Petar allí. Cuidado con el interior. ¡Oh! ¡Por uno! ¡Ay, ay, ay, ay! Me ha tocado, La victoria se acerca. Última curva, último giro para Kevin Sigin Rebernack, que va a firmar esta victoria en esta carrera y posiblemente vamos a ver si son los ganadores Edge y Sports.
Claro, los coches tienen que parar. No te enteras, papá. Si no bajas de la bici y cruzas andando, no eres un peatón. Los ciclistas también debéis conocer y respetar las normas de circulación. La seguridad vial eres tú. ¿Qué va? Eso no está ni en el código, eso es una tontería. Que sí, papá, que ahora hay tantos atropellos por estar cruzando mirando el móvil que hay hasta señales. Y hasta en otros países hay semáforos con luces en el suelo. Más del 20% de los atropellos es producto de imprudencias de peatones tecnológicos. La seguridad vial eres tú. Por un segundo no pasa nada. Mamá, en 3 segundos a 120 te recorres a ciegas el Bernabéu y te los llevas a todos por delante. Cada año mueren unas 500 personas por una distracción en nuestras carreteras. La seguridad vial eres tú. Hombre, un ciclista entre coches puede ahorrarte 10 minutos. O te puede costar la vida, papá, que los motoristas son muy vulnerables. En un 58% de accidentes donde muere el motorista, la culpa del siniestro fue suya. La seguridad vial eres tú. La seguridad vial somos todos. Existe un sentimiento inexplicable por el que inconscientemente tendemos a proteger nuestra vida con cada acto que hacemos. Sabemos que la vida es muy importante, sobre todo la de aquellos a quienes más amamos y de quienes más nos preocupamos. La más simple decisión puede ser vital. Sea demasiado tarde. Piensa que no podemos evitar un accidente, pero sí podemos hacer todo lo que está en nuestra mano para minimizar sus consecuencias. Piensa que, desde que nos convertimos en padres, nuestra vida no es solo la nuestra. Solo te pido que pienses, que te informes, que te asegures de que estás protegiendo lo que más amas, porque un pequeño gesto puede darle la vuelta a nuestra vida.